A pesar de haber transcurrido un lapso importante desde la realización de las elecciones internas del Partido Liberal, aún en Barranca Bermeja no se conocen los resultados definitivos de ese proceso, hecho que obliga a aplazar la asamblea local que estaba prevista para esta semana. Ante la no publicación de los resultados definitivos por parte del Partido Liberal a través de la página, no tenemos exactamente el consolidado, falta que se decida, que se inscriban cuáles fueron los votos que hubo en la registraduría de manera presencial. Eso no nos permite hacer la suma matemática que hay que hacer para definir las curules dentro del directorio. Por lo tanto, nos vemos obligados a aplazar la asamblea de municipal del Partido Liberal. Ya hemos oficiado a la dirección nacional. El secretario del actual directorio municipal liberal precisó que esta situación afecta también la realización de la asamblea departamental. En Bucaramanga también hay problemas, y no solamente en Santander, en todos los departamentos. Entonces, como no hacemos la asamblea municipal en Barranca Bermeja, tampoco se puede hacer la asamblea departamental, porque el que resulte elegido aquí presidente del directorio tiene que asistir obligatoriamente a la asamblea departamental. Muy seguramente en los próximos días se conozcan los resultados definitivos y se supera así el impasse que tiene frenado el proceso interno de los liberales en Santander.